Gabriel Agres reveló menos de lo esperado, pero al mismo tiempo, hay de lo que hay que pensar un tanto detenidamente si se trata mucho de cómo este pequeño factor afectaría la misma continuidad. Con ello, quiero referirme altamente con la segunda aparición que Félix tiene en la serie, al ser alguien que intenta rivalizar ante su tío sospechando y teniendo una gran certeza de su faceta oculta. Misma razón por la que te invito a este análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo de Gabriel Agres. Muy buenas, damas y caballeros, soy Pepe y damos comienzo. Justo agora. Por tercera vez consecutiva, el capítulo empieza con Gabriel contándole a Emily en su cápsula criogénica que una vez más sus alianzas van a reunirse, por lo que invitó a su hermana y a su sobrino, cuya intención era recuperar lo que le fue robado en su anterior visita, la fiesta a que se refiere y vimos. Bueno, los bailes de máscara fueron una característica de la temporada de carnaval en el siglo XV, en la época renacentista, e involucraban cada vez más la celebración de alegóricas entradas reales, festividades al aire libre y procesiones triunfales celebrando bodas y otros eventos distánicos de la vida de la corte medieval tardía. Este peculiar acontecimiento social que Gabriel realiza anualmente es con el fin de mantener viva sus alianzas y que sus relaciones con ellas no se sientan un tanto monótona o desaparezcan sin explicación alguna, si se trata de poder compensarlo de cierta manera, y por lo que escuchamos, Gabriel menciona que invitó a su cuñada al igual que su sobrino, cosa que podemos hacernos la idea de que Amelie y su hijo no suelen ser invitados a esta clase de acontecimientos sociales que Gabriel suele realizar dada la relación que ellos tienen, o no desde que su esposa desapareció y su hermana exigiéndole tales anillos que empezó una riña con los agresos. Pues que creen, damas y caballeros. Félix y su madre se aproximaban a la mansión de Gabriel mientras que Félix estaba viendo un video informativo de Lady Block con la denotación de lo cuán peligroso es poseer Miraculous, llegando a la conclusión de que todo depende de la mentalidad del portador. Aunque hay que ponernos a pensar que Alia debe tener cuidado con lo que quiera redactar en su blog, porque nunca se sabe cuando haya alguien quien esté a ser despojar a Shadow Mod. Cosa que podemos hacernos una idea de que Félix. Ha estado siguiendo el Ladyblog por un tiempo, adquiriendo información vital con la preparación de tener un mejor plan a la próxima vez que tenga la oportunidad de contactarse con Shadow Moth a partir de sus villanos acomatizados, como lo fue en su titular episodio. Aún era de mañana, Natalie estaba entretenida en una profunda lectura, hasta que Adrian pertinentemente se adentra a la habitación con su desayuno siendo una muestra de afecto que él le tiene hacia ella por considerar la parte de la familia al trabajar tanto tiempo para ella. También cabe añadir que por lo visto, Natalie tiene una familia que desconocemos por completo cuyo aviso Gabriel les dio que Natalie estaría en su casa recuperándose, cosa que en teoría ellos debieron de aceptar o ella vive sola como soltera mujer. Aunque esto es solo una conjetura dados a los acontecimientos centrales de esta temporada, Natalie al ser alguien a quien Adrian le cuenta sus problemas, le comenta que su padre no le permite invitar a algunos de sus amigos, Natalie le responde que habrá otras personas de su edad como lo son Kagami y Chloe, aunque sean hijas de padres de alta influencia, son personas a las que Adrian le han brindado un apoyo muy sincero primero con que Chloe estuvo en su infancia siendo la única amiga a la que valora mucho, al igual que Kagami, aunque sea su ex, ella no se dio el lujo de optar por un comportamiento trillado de una ex que solo siente odio y remordimiento por el pasado, su amistad se basa en un apoyo en la que ella está dispuesta a dar sin importar lo que haya pasado en aquellos entonces, por lo que cabe inferir que Adrien de cierto modo puede lucirse un poco malagradecido convirtiendo su tristeza en un capricho de un niño oculta de esa misma emoción. Además, puede ver a sus amigos en la escuela y realizar alguna que otra conversación en tiempos libres. ¡Pensa! Gabriel entra a la habitación pidiendo amablemente a Edren que saliera ya que necesitaba hablar a solas con Natalie. Cuando sale, Natalie nota el rostro de derrota en Gabriel preguntando que iba a cancelar el evento anual de su familia, pero Gabriel se niega más añade que los invitados jamás lo entenderían, más aún que Félix llegaría pronto. Natalie le muestra una lista de preparativos que realizó anticipadamente ordenadas por prioridad con una cantidad de precauciones que debe de tomar en cuenta para que no salga nada mal si planeaba recuperar el hurtado anillo. La temporada está por fin y aunque la participación de Natalie haya sido poca, no desperdiciaron las escenas en las que mostraron un balón en sus acciones, porque Natalie es un gran ancla de información que logra abastecer muy bien a Gabriel de este concepto. Más cabe añadir también que ella fue una de las numerosas razones por las que el declive del antagonista no descendiera muy notoriamente y un apoyo emocional para su jefe. Por otro lado, el estrés de Gabriel se provoca porque lo vemos por primera vez que jamás pensó que cargaría con mucho trabajo en la planificación del evento anual de su familia. Algo Totalmente nuevo, y más aún con tener que lidiar en acumatizar a la presa perfecta en busca de la derrota de sus enemigos. Tiempo más adelante, todo un grupo femenino, aparte de Mark y Nathaniel, Mari menciona que se trata de un plan para enamorar a Adrian. Mari se exalta por la revelación, cosa que Allen le dice que todo el mundo ya sabe que le gusta a Adrian. ¿Acaso ya olvidó cuando le dio aquel beso en la escena final del especial del Día de los Héroes? Por eso, sus amigos han elegido a Mark y Nathaniel por ser especialistas en las comedias románticas, comedias que primeramente son guionadas por Mark, bajo la opinión de Nathaniel, añadiendo alguna que otra buena idea para sus historias. Y desde que el cómic de Ladybug y Noir que realiza. ...ponen su confianza en ellos en que podrían realizar un servicio del romance entre Mari y Aiden. Analicemos a los personajes. Nathaniel, por un lado, es un artista con una ensoñación muy excesiva y muy hiperactiva... ...en la que adora interpretarlas con su talento del arte con lápiz y papel. A raíz de esto, podemos pensar que la intrínseca timidez impulsó a Nathaniel a pulir su habilidad por tanto tiempo... ...y también por la que sus notas bajaron en ese entonces. Misma razón por la que se sienta al último sin recibir alguna que otra interacción social. Otra razón por la que este personaje... Es suele crear historias inconclusas de una forma que no puede terminarlas. En cambio, Mark se puede extraer netamente que es un soñador muy activo permitiéndole crear obras originales que impresionó mucho a la protagonista cuando leyó una de sus obras en progreso. Con el arte de edad y la inspiración literaria de Mark, terminaron siendo un dúo cuyas historias son destacables por poner parte de ellos en tales obras. Ellos relatan que generalmente una bruja encarcela a una princesa en un castillo custodiado por un dragón cuyo cuento no tiene procedencia, ya que por lo que pudimos ver en la ilustración, le estaría siendo un guiño a maléfica cuyo poder final intrínseco era el poder convertirse en un dragón, como lo fue en su lucha contra el príncipe Felipe en busca de la salvación de Aurora. Solo puedo decir que este dragón pudo atribuirle a la dragona de Shrek, dejando de lado la historia en sí, la cual trata de ganarse a Aydre. Es gracioso cómo satirizan los roles de género en cuentos muy reconocidos que, en una sublógica, se logra implementar muy bien este curioso elemento. Claro que, a simple escuchar, Nath y Mark generaron esta historia, pero basándose en cuentos reales de una manera sutil de evitar demanda. Lamentablemente Chloe estuvo escuchando y como evidencia había grabado todo el plan narrado por la clase dejándole claro que por supuesto le mostraría el video a Gabriel para que tome medidas extremas con su hijo en su círculo social y aquí ella menciona que haría que Gabriel encerrara a Aidren tras mostrarle dicho video algo muy contradictorio por parte suya ya que en orígenes estaba tan emocionada por el hecho de que iba por primera vez a clases pero ahora tal acción es tan infantil albergando una incoherente perfidia todo con el fin de destrozar a la protagonista. Otra señal más de su declive como personaje. Mari no se siente preocupada porque tenía en mente de que Gabriel no dejaba entrar a cualquiera a su mansión, pero Zoe añade que habría un acontecimiento social en la que ella era una de las coinvitadas. Ahora sí, Mari se preocupa seguido de pedirle que recuperara el video, pero lastimosamente su linaje no le permitiría entrar. A partir de esta línea que Zoe acaba de sacar, se puede conjeturar en base a este diálogo que el señor Lee no es tan influyente que se diga y es que aquel momento romántico que Audrey vivió solo fue pasajero. Bueno, puede que sea influyente, pero no es un aliado potencial de Gabriel, lo que imposibilita meramente su entrada a tal acontecimiento. Cosa que, mediante un plan de Mark y Nathaniel, que realizaron primerizamente como premisa, sería la razón e impulso para que Chloe no le mostrara a Gabriel el video. Puede que cualquiera diga: Oh, qué bien, Mari una vez más siendo Mari. Puede que Mari esté planeando movilizarse de manera parcialmente egoísta, sí, pero también hay una justificación detrás de esa propensa acción. El evitar que Adrian termine recluido de su propio hogar una vez más, siendo una acción totalmente comprendida al tratar de salvar a un amigo. Para ello, Zoe utilizaría su talento nato de actuación en hacer quedar a Jim fuera del juego dando a paso a Mari, es decir, Marino esté listo para infiltrarse. Mientras tanto, Gabriel realizaba los preparativos para el evento, cosa rara para él ya que en su vida no suele hacer esa clase de trabajos de asistencia, sino Natalie estando a raya con ciertos parámetros de la casa y las citas de su jefe, lo cual eso se nota en él al padecer de un estrés al soportar un trabajo como ese. Con el cierre de la oficina listo, el comedor listo, los accesorios listo, el catering listo, lo que le tocaba era verificar si los inhibidores funcionaban al 100%, tocan la puerta, siendo Gabriel quien se encargaría de la recepción y no Gorilla como de costuma siendo él quien se encargaría de verificar las medidas de seguridad que la mansión posee un reflejo de la paranoia de gabriel es tener en sus manos una medida de seguridad biométrica caótico pero muy seguro marino se acerca a sara una camarera quien estaba esperando allí mencionándole que sería el reemplazo de este acto seguido sara le menciona que tendrá que identificarse lo cual eso complicaría mucho el plan en el que estarían llevando a cabo pero eso no sería problema para marino pasar por recepción sin que sus huellas quedaran registradas porque piensen otro dato que emití es el que cada huella de cada persona es única, pues si Marino se hubiera visto obligado en registrar su huella, la delataría al no ser mayordomo de André Bourgeois, pues, ¿cómo se provocaría esto? En base a los datos registrados en la identificación cuyas huellas yacen allí, así que eso fue puro guionazo que Gabriel pasara por alto el pasar de Marino. Cuando ve a Chloe pasar, lista para mostrarle el video, Marino no dudó en fingir tropezarse provocando que la mercancía se cayera al igual que la tablet de Gabriel siendo Adrien, quien atrapa tal mercancía salvando tal situación, es entonces donde ocurre el encuentro que Gabriel no querría que pasara, Félix entrando a su morada, Amelie se muestra muy cariñosa ante Gabriel sin inmutarse y muy agradecida que le devolviera personalmente el anillo que le pertenecía a su familia a su hijo, mentira que se le percibe muy bien, si sí, Amelie fue testigo de que Félix robó uno de esos anillos lo cual es muy retorcido por parte de ella que apruebe el hecho de que su hijo robe, aunque eso implique que Gabriel no quiera devolver algo que por derecho les pertenezca, Félix se topa con Chloe soltando alguna que otra burla respecto a su parecido con Idre, pero de todos modos cae, cosa que esta interacción nos deja pensando en alguna cosa o quizás varias. Se sabe que Audrey la abandona por largos intervalos de tiempo, razón por la que podemos deducir la raíz de su problema, ahora bien, por segunda vez, ¿de dónde nace esta maldad? Aparte de querer imitar a su mamá, en la etapa de la niñez Félix fue el detonante del nacimiento de la personalidad de Chloe, cosa que podemos atribuir mucho el hecho de que sea altamente arrogante, mimada en creída en sus inicios incluso en su declive, siendo tomó la última en ser invitada. Gabriel se niega a ver el video pidiendo que todos guardaran los celulares en cajas que no puedo describir con facilidad, cosa que Chloe le saca el chip y no la tarjeta de memoria. Un chip de llamada luce así, mientras que el de la tarjeta de memoria sería así. Seguidamente, Gabriel causa una interferencia en las comunicaciones en las que Mari se guiaba, efecto causado por un relé que Gabriel tiene instalado en lo alto de su mansión, señal que muestra que Gabriel ha pensado en todo para que no se provoquen percances no deseados. Oh, cierto, olvidé que Marie no se encargaría de vigilar a los niños. Gabriel le pide caballerosamente que quiera hablar con él. Y estando solos, Gabriel lo confronta reclamando a su anillo. Cosa que con condescendencia, Félix reconoce su error y le devuelve el anillo. Gabriel lo recoge mencionando que Amy le estaría triste, pero no era de preocupar para ambos porque Félix tendría una copia para cuando regrese, haciendo que Gabriel reconociera su astucia como tal. Félix sale de la habitación a esconderse en un lugar seguro mientras que veía a Gabriel dirigirse a la habitación donde yacía Natalie, para acto seguido seguirlo y saber qué escondía entre manos. Estando dentro, muestra molestia por su sobrino por cómo tuvo la osadía de darle una copia, aunque sí, ¿qué razón tiene Félix para traer aquel anillo que robó a tal evento? Gabriel a punto de perder los estribos, Natalie lo calma mencionándole que ahora su poder de Shadow Mode es netamente superior, cosa que opta por tal papel para crear un sentimonstruo muy referente a su imagen, cuya diferencia que en aquella vez que Mayura lo hizo, le tomó mucho más trabajo en crear a Saint y Ladybug, para ello tendrán una comparación cronometrada mostrando dicha veracidad. O bien, literalmente, lo roto que estaba el Miraculous, acompañada de la enfermedad que Natalie padecía, que no le permitió terminar tal creación en menos tiempo. En cambio, Shadow Moth lo hizo en menos tiempo debido al lo longevo portador que es, así que, en teoría, ya sea que estuviese enfermando, no, Natalie tardaría el mismo tiempo para crear monstruo con cualidades humanas, dado a lo poco experimentada que ha sido con el Miraculous. En cambio, Hawkmoth, desde tiempo antes de convertirse en antagonista, tenía una idea de lo cuán poderoso que era el Miraculous, técnica con la que optaría el. En pasar desapercibida en sacar la información a Félix que dónde tenía los anillos. En la siguiente escena, podemos ver un choque sutil de miradas entre Kagami y Felix, siendo el primer indirecto encuentro que estos dos tienen, pero ese silencio incómodo dice mucho. Solo se puede decir que Kagami no se fía de él por mucho que se parezca a su ex, lo mismo con Felix. Felix podría estar viendo algo en Kagami que en un futuro sea una adversidad de la que él tendrá que cuidarse, todo en una mirada. Chloe, impacientada, se va a buscar un nuevo teléfono para reproducir el video, cosa que Marino la sigue usando su misma estrategia, pero bueno. Felix también se va aprovechando momento rumbo al salón de trabajo de Gabriel quedó fascinado al ver el retrato de su tía, pero senti Gabriel lo sorprende reclamando el auténtico anillo que le robó, teniendo así una discreta discusión hasta que Félix se dirige a Santy Gabriel como Shadow Mod, algo que superficialmente suena inverosímil pero bueno, sigamos, acto seguido sentiguebre Gabriel le menciona que en base al poder que tiene podría destruir su vida y desaparecerlo si quisiera a partir de estos diálogos podemos extraer dos preguntas más, ¿cómo es que Félix pudo descubrir la identidad secreta de Shadow mod? ¿Y de verdad Félix es un sentimonstruo como se dice? Para responder la primera pregunta debemos situarnos muy bien a su episodio titular en el que fue guiado por Adrien a su habitación cosa que a partir de ese entonces Félix estaría sospechando de él las dos únicas interacciones que ellos tuvieron fue el saludo y su despedida ¿no? Cosa muy rara al ser momentos en el que no pudo extraer pistas de las que pudiera desenmascararlos, aunque puede ser que en estos objetos los anillos que Gabriel tanto quiere tienen un secreto que Félix descifró, lo que le permitió descubrir a Gabriel como antagonista. Esto, seguidamente, podría responder a la segunda pregunta: ¿de verdad es un sentimonstruo? Hipotéticamente, Félix, por esa misma razón, fue que le robó el anillo de su tío, siendo la mitad del amor del que se necesita para desaparecerlo sin mostrar piedad alguna ante las emociones de su madre Amily. Al ser una teoría que refuerza mucho el hecho de que descubriera a Shadow Moth, también esto tiene sus bajas. Una de ellas es: ¿qué significó realmente el matrimonio de la madre y padre de Félix? ¿Qué razón tuvo para ser creado? El nivel debatible de esta revelación de que si es o no un sentimonstruo, deja algunos huecos en su personaje y en su propenso pasado que piensan mostrar. Por lo tanto, dejaré esta teoría con un posiblemente, entre comillas. Al mostrar una desesperación escondida, Shadow Moth no duda en tratar de lo a lo que Félix firmemente se niega al no dejar que ese abrumador poder lo domine, siendo otro personaje más que al ser totalmente autónomo o dado a su orgullo, le permitiese librarse de ese poder, solo que esta vez lo hizo muy rápido, como si ya con conociera realmente el secreto de ese poder, Félix escapa rascando un poco del pantalón del centiguebre, escapando en el acto, hasta no tener más remedio que acomatizar a un sentimonstruo siendo el segundo en serlo. El primero fue Festín. Luego, mostrándose muy determinada en mostrarle el video, es sorprendida por él mismo en su versión acomatizada, atrapándola en el acto. Y lo curioso aquí es que ya no es un libro, sino una tableta que al lanzarlo se vuelve una especie de frisbee capturando a todo aquel que le toca, seguido de que el sujeto diga su más profundo secreto o deseo. Eso llevó a Kagami refugiar a Adrien para más adelante enfrentarlo, mostrando una audacia que pocos muestran en esta serie, pudiendo en darle pelea aunque sea unos pocos segundos. Pues planteémonos la siguiente pregunta. ¿Un civil puede derrotar a una víctima comatizada? En teoría sí, Félix es un vivo ejemplo de ello. Este pudo resistir un combate con el trío de castigadoras con el conocimiento adecuado del arte marcial que empleó en aquella ocasión, pues, ¿cuál es la falla en Kagami? Kagami siempre se ha caracterizado en un combate por siempre tomar la iniciativa. Un ejemplo es la primera vez que se enfrentó a Edren en su debut, lo cual esto puede ser una desventaja y ventaja al mismo tiempo. La ventaja sería el poder presionar adecuadamente al rival, mientras que la desventaja sería la dificultad Aclarar los pensamientos en ese momento, razón por la que le costó su derrota con Collector. Se apresuró bastante al intentar contraatacar, y este factor lo vemos también en los entrenamientos con su madre, que es ciega, como lo oyen, ciega. Un defecto del que Kagami tendrá que pulir en convertirlo en una fortaleza. Para ser más claros, su actual fortaleza es su debilidad, más su actual debilidad puede convertirse en su fortaleza. Así que, sí. en resumen, lo impulsiva que es le cuesta sus derrotas contra víctimas acumatizadas, Félix intenta. Pero es salvado por Cat seguido de estar con su Lady a su lado para combatir al mejorado Collector, terminando en una fugaz derrota si se trata de villanos repetidos. Senti Gabriel es desacumatizado, explicando la razón por la que la memoria de su difunta esposa lo volvió esa persona. Al escuchar tales palabras, Ladybug le entrega un talismán con el que nunca más sería víctima de un Akuma por parte de Shadow Moth. Mas no sabía que lo que estaba entregando era el objeto con el que Gabriel experimentaría en Dearest Family, como se vio en la premisa en aquel episodio. Cierto, Chloe no cumplió su cometido. En base a lo que han visto a lo largo de sus acciones Eso los llevó a la conclusión de que el poder de los milagros puede amplificarse exponencialmente Cuando sale, Félix escondido se percata que aquel descoce que yo omití Prueba su teoría de que Gabriel podría ser Shadow Moth, Cosa que desde un punto de vista realista Este hecho no solidifica con que Félix acertara en su identidad secreta Lo que me parece algo forzado con el fin de evolucionar la trama principal de la temporada Esto se explicaría con el mero hecho de que Gabriel pudo haberse percatado de esta falla en su vestimenta y haberse cambiado seguidamente, lo que es algo inverosímil por segunda vez que Félix se sienta seguro de que su tío sea portador de aquel milagros de la mariposa y pavo real. Y para terminar, este tampoco sería la última vez que veamos a Félix porque Gabriel le tendrá una sorpresita en su próxima visita. Uh, me se lo rima. Una pequeña sorpresa te a tu mon cher neveu. En conclusión, todos estamos de acuerdo que el que se llevó la total atención del episodio a pesar de su título fue Félix, un personaje que a mi parecer es plano todavía y eso que se insinuó de que es un sentimonstruo lo que dichas palabras de Gabriel solo conjetura mucho el hecho de que lo sea sin siquiera ir al grano. Pero bueno, el episodio de Gabriel Agres aún sigue albergando esa pregunta, ¿por qué son tan especiales esos anillos? Siendo lo que englobó indirectamente el episodio, mismo secreto del que tendremos que esperar hasta que lo revelen en un futuro. Bueno, bueno, esto fue todo de mi parte. Y si llegaste hasta esta parte del video, agradecería mucho el apoyo que decidas brindarme con tu suscripción y like. Soy Pepe Deadman y nos veremos en un próximo video. ¡Cuídense!